Hola, violonchelistas, ¿cómo estáis? Hoy os voy a traer un juego para vosotros y es que a ver si podéis distinguir un arco de unos 50 dólares con otro arco que tiene un valor de unos 1000 dólares. Para ver si lo distinguís y sabéis con cuál estoy tocando en cada momento. Y uno será el arco A, otro el arco B. Haré diferentes pruebas. Y dejadme en comentarios si lo habéis adivinado antes de que os den las respuestas al final del vídeo, ¿vale? Arco A, arco B, y voy a tocar algunas cositas con ellos dos. A ver si adivináis cuál es el de precio más bajo y el de precio más alto. Así que empezamos. Muy bien, pues ya habéis tenido los dos arcos, el arco A y el arco B. Y os voy a decir cuáles son los resultados, ¿vale? El arco A era el arco profesional, valorado en 1000 euros, este, ¿ok? Y el arco B es este, que es un arco para principiantes, que tiene un valor aproximado de 50 dólares, 50 euros. Del cual, de este arco para principiantes, que es posible que os haya sorprendido el sonido, tenéis una review de este arco de Luthier Vidal aquí en este vídeo de aquí arriba, ¿vale? Tenéis una review para que veáis dónde podéis conseguirlo. ¿Por qué? Bueno, realmente me ha parecido muy interesante la prueba y cómo el arco para principiantes ha logrado hacerle frente al arco para chelistas avanzados, el cual utilizo yo normalmente. ¿Qué pros y qué contras tienen? Bueno, los pros del arco para chelistas avanzados es que saca un sonido como más envolvente y con mucho más armónicos, ¿vale? Y también el control, sobre todo podréis haberlo visto en la suite de Bach, el control del arco es muchísimo mejor en el arco avanzado. Y en el arco para principiantes el control es un poquito más difícil. Ok, y de sonido, bueno, al arco para avanzado sí que es verdad que le faltan algunas crines y el sonido está un poquito más apagado de lo normal. Y el sonido del arco principiante lo ha logrado hacer bastante frente, ¿verdad? Al arco más avanzado. Este para principiantes, valorado en 50 dólares, la verdad es que hace un sonido bastante amplio, pero el sonido es un poquito más opaco, por así decirlo, que el sonido que saca el arco más avanzado. Saca más armónicos por cómo está hecho y etcétera, ¿no? Así que bueno, me ha gustado hacer este juego, espero que habéis encontrado la diferencia y que os hayáis divertido, así que si queréis más juegos de estos, pues me lo dejáis en comentarios
y dais un me gusta al vídeo si queréis. Vale, así que nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!